Muy buenos días para todos. Al estar iniciando esta nueva mañana, damos gracias a Dios por diversos motivos. Y hoy, concretamente, agradeciendo a Dios los 10 años de existencia de uno de los centros comerciales de nuestra ciudad de Villavicencio, Centro Comercial Viva. Me encuentro con el gerente de este centro comercial, don Guillermo Zambrano. Bienvenido. Cuéntenos cómo le ha ido en esta experiencia de 10 años. Monseñor, muchísimas gracias. Lo primero, por estar aquí. Estamos muy contentos de esta celebración de estos 10 años. Lo primero es agradecerle a Dios por permitirnos estar aquí presentes, por permitirnos estar durante 10 años al frente del centro comercial para poderlo liderar y para poder generar todas estas bonitas experiencias para todos nuestros clientes y visitantes. ¿Qué les puede desear a quienes nos ven, a quienes nos siguen a través de la red? ¿Qué les desea? A todos les deseamos muchísima felicidad, los invitamos para que vengan al Centro Comercial Viva, para que vivan experiencias inolvidables, experiencias muy bonitas, y los invitamos a todos, lo primero que todo es darle gracias a Dios. Gracias por venir, gracias por estar aquí con nosotros, gracias por acompañarnos durante estos 10 años. Bueno, tenemos también a la encargada, a la gerente de ventas, Mercadeo y Comunicaciones. Claro que sí. Ella es María Fernanda Martínez. Cuéntenos cuál ha sido tu experiencia en estos 10 años. Claro que sí, han sido 10 años de trayectoria de este centro comercial, 10 años en donde hemos sido motor de la economía de la ciudad. Y cada paso que damos para nosotros es primordial, siempre darlo con Dios. Entonces, todo ha sido de mano de Dios. Agradecidos muchísimo porque usted está aquí con nosotros celebrando en este 10º aniversario. 10 años es un número muy importante, 10 años de trayectoria. Empezamos a marcar un hito en la ciudad, un hito comercial y obviamente para todos nuestros clientes. Claro que sí. Y por qué no decirle a todas las personas que nos siguen que aquí en el centro comercial nos han dado la posibilidad de celebrar todos los domingos la celebración de la Sagrada Eucaristía. ¿A qué hora? A las 11 de la mañana. Y te cuento que estamos muy contentos porque nos visita mucha gente en la Eucaristía. Entonces tenemos una comunidad muy grande, una comunidad que está creciendo, para que ustedes se programen todos los domingos aquí en el Centro Comercial Viva a las 11 de la mañana. Y también en ocasiones importantes hemos tenido la celebración de la Confesatón. Y esto nos ha permitido también prestar este servicio. Por eso, desde la diócesis, desde la arquidiócesis, agradecemos este apoyo que nos han brindado. Bueno, pues colocamos en manos de Dios esta institución, este centro comercial y los demás de nuestra ciudad, porque gracias a estos centros comerciales de nuestra ciudad, la gente tiene la oportunidad de visitarlos, de encontrarse, de celebrar y de compartir de una manera fraterna. Le damos gracias a Dios por todos los dones y beneficios recibidos y colocamos nuestro día bajo la protección amorosa de nuestra Madre, la Santísima Virgen María, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y permanezca para siempre. Un día lleno de paz, de alegría y de bendiciones.